Para las alas, lo que vamos a seguir es este esquema. Entonces aquí dice que debemos enhebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mostacillas amarillas. Bueno. Entonces, voy a coger una, no importa el color. Esta es solo para que se sostengan las demás. Dejo un pedacito de hilo por acá. Para luego, ese pedacito me sirve para unir las alas. Porque van unas de color amarillo y las otras de color azul. Entonces acá lo que estoy haciendo es un bozalito, miren. Eso, solo eso. Es para que no se nos salgan las demás mostacillas. Entonces voy a empezar a enhebrar esta cantidad. Aquí ya están las 18 mostacillas. Entonces las traigo para acá. Mire, 18. Ahora voy a enhebrar otra amarilla que equivale a la siguiente vuelta, esta. Mire, esta punta debe quedar hacia mi izquierda, mi izquierda. Entonces, voy a enhebrar de izquierda a derecha. Voy a pasar la aguja de izquierda a derecha. Recuerden meter la primera mostacilla. De izquierda a derecha. Miren. Vamos a trabajar la puntada cuadrada. Listo, entonces ahora pasamos de derecha a izquierda. Y así debe quedar la hebra. Mirando hacia mi izquierda. Enhebro esta. Hacia mi derecha. En la mostacilla, en la segunda mostacilla de abajo, miren, solo por una. Y ahora la paso de derecha a izquierda. Es puntada cuadrada. Bueno, aquí esto se repite todo el tiempo. Ya puse, esta es la primera, la segunda, ahora vamos a la tercera. Entonces, esta, la fila de abajo, la voy a enhebrar hacia mi derecha. Solo por una. Ahora tengo que pasar esta aguja por la mostacilla de arriba, hacia mi izquierda.
Esto se repite todo el tiempo hasta llegar a la última mostacilla amarilla. Mire. Vamos a hacer lo mismo con esta, con esta, con esta. Con todas, porque vamos a colocar toda esta fila. Bueno, aquí ya hice esta hilera, luego me devolví con esta. Miren. Ahora voy a seguir con la tercera hacia allá, ¿cierto? Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dos vueltas de 14 mostacillas. Entonces, una hacia allá y la otra hacia allá. Entonces, ¿aquí qué hago? Volteo el tejido. Pues esta es mi manera de trabajar, ¿cierto? Trabajo hacia mi izquierda. Entonces, la hebra debe quedar aquí asomada para este lado, ¿cierto? Entonces vengo hacia acá, la saco y tengo que subir por esa mostacilla de la tercera vuelta para seguir el tejido de la tercera vuelta. Bueno, aquí ya puse las 14 mostacillas de la tercera vuelta. ¿Listo? Ahora volteo, o sea, lo giro, giro el tejido y repito, voy a colocar otra mostacilla. Esta es de la cuarta vuelta. Y subo por la mostacilla de la cuarta vuelta. Para empezar a tejer esta vuelta. ¿Listo? Voy a colocar las 13 que me faltan y ya nos vemos. Ya terminé la vuelta número 4. Antes de seguir, quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video, por favor, para que no se pierdan mi contenido. Bueno, aquí lo giro. Voy para la vuelta número 5, que sería esta, ¿cierto? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son dos vueltas de 10 mostacillas. Recuerden que cada que terminamos vuelta, la hebra debe de salir por aquí. ¿Listo? Entonces, en esa misma dirección va la aguja. Y luego subimos por esta para empezar la siguiente vuelta. Recuerden que son 10 mostacillas. Ya puse la primera, coloco las 9 que me faltan y nos vemos. Aquí ya terminé la vuelta número 5. Giro el tejido y voy a enhebrar otra amarilla que equivale a la vuelta número 6. Entonces, recuerden que esto es repetitivo. Miren. Aquí en esta vuelta van otras 10 mostacillas. Porque son 2, 4, 5. Sería la vuelta número 6, 2, 4, 6. Esta vuelta. ¿Listo? Listo. Acá ya terminé la vuelta. Giro el tejido y voy a empezar las últimas dos, o sea, voy a terminar ya con estas dos vueltas, que serían 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voy a empezar esta vuelta hacia allá y me devuelvo con las mismas 6. Listo, voy a hacer dos vueltas de 6. Y aquí termino con la puntada cuadrada para empezar a elaborar las, digamos, como, a ver qué viene siendo las plumitas. Sí, esas serían como las plumitas de nuestra ave. Bueno, aquí ya terminé con este tejido de puntada cuadrada. Miren. Así debe quedar. Bueno, ahora voy a pasar la aguja por dos mostacillas. Y paso por la segunda de la última vuelta. Miren, hacia mi derecha. Enhebro cuatro mostacillas. Dejo una y subo por tres. Ahora paso la aguja por la segunda mostacilla de la última vuelta. Vuelvo a enhebrar cuatro. Dejo una y subo por tres. Por aquí pasó la hebra, ¿cierto? Mire, está la primera fila, la segunda fila, esta es la tercera. Me voy para la tercera mostacilla y la paso. Que esta hebra no vaya a quedar por ahí remontada, debe de quedar aquí en la mitad de estas dos punticas. Así, eso. Enhebro cuatro nuevamente. Dejo una y paso por tres. Aquí ya clavaría la aguja en una, dos, tres, en la cuarta mostacilla. Poniendo mucho cuidado que esta hebra no se enrede en estos flequitos.
Bueno, otra vez 4, 2, 3, 4.